Quisiera decirles hoy que para mí es un día muy importante, y ustedes lo saben, y para muchos de ustedes es importante. Para muchos de ustedes ese día lo sienten como un día importante, porque lo que es importante para mí es importante para ustedes, o para los que lo sienten importante. También, no solamente es muy importante para mí por una fecha especial, sino que esa fecha se transformó en una fecha de nuestra logia, de nuestra institución, de nuestros iniciados, una fecha de estar juntos, una fecha de formar un cuerpo solo, que es lo que más siempre se ha deseado. Seguro que esa fuerza que la transmitimos a través de todas las épocas, y se ha mantenido, y hemos también crecido en esa fuerza en distintos países. No solamente tener representación o tener un representante en un país, sino grupos que se han formado con la idea, la misma idea que tenemos hoy acá. Como tenemos un sentimiento iniciático, un sentimiento de hermandad, un sentimiento de tener sueños y tratar de mantener los sueños, aunque nos cueste realizarlos. Porque realizar un sueño es una cosa y tener un sueño es otra. Una vez me preguntó una persona, ¿qué es más importante, realizar el sueño o tener sueños? Yo le contesté, tener sueños. Pues cuando realizamos los sueños, nos quedamos sin sueños. Y eso es muy malo. El sentirse realizado por un sueño es malo. Yo creo que lo más importante es mantener un sueño, mantenerlo hasta la muerte. Y eso nos da vida, nos da fuerza de seguir cumpliendo aniversarios, de seguir cumpliendo años, de seguir cumpliendo situaciones y ciclos, porque tenemos sueños. Si lo realizamos o no lo realizamos, yo creo que cada uno, dentro de la parte, tratamos de llevarlo adelante, el sueño, y progresar, que el sueño tenga más firmeza de realidad, pero realizarlo totalmente, creo que no lo queremos tampoco, porque nos quedaríamos dentro un vacío, nos quedaríamos flotando en el vacío. Creo que la mística es soñar, la mística es aspirar, es como el amor. Si el amor se siente ya totalmente realizado, deja de ser amor. Siempre Freud dijo que el amor es algo que constantemente que se cuesta, que uno desea realizar. Y eso es amor. Creo que la verdad más grande que yo he sentido fue la verdad de Freud. Lo que es el amor, lo que es un ideal, lo que es un sueño. Si mantenemos esa ansiedad, esa ilusión de realizarlo, estamos dentro de la vida y estamos viviendo, como esperar el mañana para seguir viviendo el mañana. Y así creo firmemente que es así. Yo he tomado a Freud mucho como maestro. Muchas veces tuve a Freud como una foto arriba de la mesa, pensando qué diría él a un paciente o cómo lo diría él a un paciente. Poniéndome en lugar de Freud, que cuesta muchísimo. Tener una capacidad de Freud para ver un paciente, lógico, pero una minúscula parte, una partícula de Freud, siempre nos queda cuando sentimos que lo seguimos. No la grandeza de un Freud, no podemos imitar una grandeza, pero sí podemos tener una partícula. Por eso lo que yo estoy repitiendo es una frase de él, y una frase de él o un pensamiento de él, creo que lo he tomado muy como mío también. Me he asociado a ese pensamiento, me he asociado a esa idea de luchar por un amor y luchar por un sueño. Posiblemente existan distintas formas de amar o distintas formas de soñar, no lo discuto.
o distintas formas de interpretar un ideal, tampoco lo discuto. Pero cada uno tiene su Dios, cada uno lo siente, con su capacidad, con su sentimiento, y con su fuerza, y con su fe. Creo también que en ciertos momentos he cometido errores con mi sueño, grandes errores. Errores que cuestan muchas veces de solucionarlos o darle un arreglo a ese error en la vida. Pero he aprendido mucho, he sufrido mucho por esos errores que he cometido. He sufrido. He pagado en parte por ello, no totalmente, sigo pagando todavía cuotas por mis errores. Cuando hay ciertas cosas, estoy sufriendo y busco la esencia, busco el origen de ese sufrimiento, encuentro el error que cometí, los errores. Los errores que uno comete como padre, los errores que uno comete como maestro, los errores que uno comete como hombre y los errores que uno comete en la vida, por la vida misma que lo lleva a los errores. Pero en todos los planos he aprendido. He aprendido a ser hombre, he aprendido a ser padre, he aprendido a ser esposo y he aprendido a ser también iniciado. He aprendido. ¿Será que he aprendido totalmente? No cuesta. La escuela sigue. No da una vida para aprender nada. Por eso fracasamos. Porque la vida no alcanza, no da para aprender todo lo que queremos aprender, para seguir viviendo como uno aspira a vivir. Hoy, 18 de septiembre, en la misma fecha, hace muchos años atrás me inicié y hace muchos años atrás me formé como maestro. Seguramente que no en los mismos años, pero en la misma fecha. Como si fuera una fecha que estaba marcada para mí y marcada para ustedes, porque ustedes viven también mucho mi destino iniciático y mi destino en la vida. Y estoy marcado con fuego con esta fecha. Parece que me puedo olvidar de muchas fechas, de muchas, hasta de fechas que son importantes. Sin embargo, de esta no me puedo olvidar, porque está marcado con fuego posiblemente en mi alma. Y yo me he preguntado tantas veces si esa fecha en otras vidas que existen para mí y que creo que las he vivido, tuvieron también la importancia como la tuvo ahora. No sé, pero esa pregunta la tuve. Sin respuesta, pero la tuve. Muchas preguntas que no tengo respuesta. Muchas preguntas que no tengo respuesta. Me las hago y mi alma las provoca sin respuesta, lógico, pero siempre pienso como una imaginación, como un psicótico, como un delirante, que tienen que haber existido esas fechas en otras vidas. Pero también he pensado de muchos, cuando los miro a ustedes, ¿qué habrá sido esa persona en otra vida al lado mío? ¿Habrá sido un soldado? ¿Habrá sido un gran amor? ¿Habrá sido un gran hermano? ¿Habrá sido? ¿Qué habrá sido? Tantas veces me pregunto, ¿por qué los quiero tanto? ¿Por qué los quiero? Esa pregunta al querer, esa pregunta al sentimiento, se me ha presentado tantas veces. Y hoy es un día importante tanto para confesar sentimientos y para hablarlos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he sentido eso? ¿Por qué he sentido una atracción grande por una persona? Y decir, esa persona, ¿por qué la quiero tanto? ¿Habrá sido un hermano? ¿Habrá sido un hijo? ¿Habrá sido una hija? ¿Qué habrá sido? ¿Por qué la quiero? Esas preguntas que una vez no puede entender por qué siente algo importante por alguien y sin explicación por qué. Entonces uno busca en la imaginación, en la fantasía y en la mística una respuesta, aunque tantas veces tampoco las encontramos. Pero seguimos queriendo, seguimos amando, seguimos sintiendo y somos felices igual
cuando la vemos y sufrimos cuando no la vemos y la extrañamos cuando no la vemos. Tenemos verdaderamente como si se porten saudades cuando no la vemos. Sí, tenemos. Y seguro el maestro hablará de esto. No, el maestro es muy, muy introvertido, es muy cerrado. El maestro habla de clases, pero en la vida casi no habla. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no me dice nada? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me responde? Porque el maestro es callado. Es callado. O porque es introvertido y cerrado de nacimiento. Ya es algo que está dentro de él, que no puede hablar, o que no debe hablar, o no debe hablar. Seguramente que es así. No debe hablar. Y cuando está la vela prendida, hablo porque la vela me hace hablar, y la vela me dice, y me manda los mensajes para hablar, pero únicamente lo que manda decir, exacto. ¿Y lo mío dónde está? A veces pregunto, ¿y lo mío dónde está? ¿Dónde está mi sentimiento? ¿Dónde está mi inquietud? ¿Y dónde está mi admiración? ¿Y dónde está mi pensar? ¿Y dónde está lo que yo opino sobre la persona? A veces creo que no está. Es todo ajeno, pero eso ajeno también lo formé yo, pues yo creé la Astrid Kepp. La Astrid Kepp fue una creación mía, porque fue una mujer con muy poca cultura y sigue con poca cultura. Y al lado mío se formó ese espíritu, se fue formando, con una cultura occidental, con una cultura de vida, y fui viviendo conmigo día a día esta vida, sintiendo las almas que me rodeaban, buscándolas en su conocimiento de un ayer, pero siempre, aprendiendo conmigo y yo aprendiendo con ella. Yo aprendí con ella tantas cosas, ella aprendió conmigo tantas cosas, y formamos una unidad maravillosa. ¿Cuánto les decía a ustedes? Que ustedes también la tuvieran. ¿Cuánto les decía a ustedes que cada uno con el K viva eso, lo que yo vivo, y pueda vibrar, vibrar como vibro yo frente a verdades que la gente se sorprende? ¿Cómo el maestro dijo tal cosa? ¿Y cómo se cumplió tal cosa? ¿Y por qué se cumplió? Porque ya esa persona lo vivió, y por eso se cumple. Tantas veces en el silencio, cuando me dan la mano y usted y el paciente dice, ay, cómo lee las manos, cómo mira las rayas, cambien las líneas, cambien las líneas. Y yo ni las miro las líneas, jamás he mirado las líneas, jamás he entendido cómo va una línea y por qué están las líneas. Jamás lo he sabido eso, pero ese silencio. El momento que me entrega una mano, que me se abre frente a mí, la vela habla con el alma y le pregunta, hija mía o hijo mío, ¿por qué estás acá? ¿Por qué has venido? He venido porque estoy sufriendo un amor, estoy amando a alguien y no me responde. Y ese hombre que tú amas, dime cómo es tal y tal y tal. Pero ese no es tu hombre es distinto. Ese no va a ser nunca tu hombre. Hija mía, estás pensando distinto. Ay, no, 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 no. O al revés. O quiero a tal y tienes que querer a tal. Hablan durante ese silencio. Hablan las almas. Ella está entregada y el alma habla. Y ella no habla, no se comunica, no habla nada. Está en silencio. Entregada, mirándome a mí, como yo miro la mano. Y yo miro la mano. ¿Acaso miro una mano? ¿O estoy esperando en silencio? Silencio. Y después del silencio aparece todo. Todo un vocabulario, todas las palabras que yo me extraño cuando le digo cosas. Yo me extraño. ¿Por qué se lo dije? ¿Por
qué le dices? ¿Cómo voy a decir tal cosa? ¿Cómo voy a decir tal disparate? Pero ya lo dije, ya lo dije. ¿Y ahora cómo la arreglo? ¿Cómo la arreglo? Ya lo dije. ¿Y qué de arreglar una verdad? ¿Qué de arreglar una verdad? ¿Cómo se arregla una verdad? ¿Hay forma de arreglar una verdad con mentiras? No. Entonces, me siento orgulloso de esa combinación, de ese silencio, porque es tan lindo, tan hermoso, cuando el alma misma se planifica en la consulta, en vez nuestra mente, nuestra existencia, con nuestros problemas domésticos y con todo, el alma que está tan pura, está fuera de todo eso. Cuando nosotros transformamos un alma en otra cosa, ya es un problema, cuando lo contaminamos. Seguro, a veces dan asiento a ella, a veces dibujan así. No, pero tú necesitas sentarte. Tú no puedes estar parada, tienes que sentarte. La persona sale con una respuesta, con una pregunta que ella formuló, su alma formuló, sale bien, sale feliz, sale con una satisfacción espiritual y elevada. ¡Qué lindo! Encontrar la respuesta en silencio. ¿Y cuántas veces, sin darnos cuenta, tenemos respuestas en el silencio? ¿Cuántas veces encontramos dentro de un beso a Dios? Dentro de un beso está Dios, porque Dios está en todas las cosas, pero más en un beso, y encontramos en ese beso una respuesta. Una respuesta en silencio, un abrazo. Encontramos en ese silencio el abrazo, que no hablamos nada. Encontramos toda la respuesta que necesitamos saber. ¡Qué hermoso! Silencio. ¿Tengo que gritar acaso? ¡Te amo! ¡Te quiero! ¿O lo podemos hacer en silencio? Transmitir algo sin hablar. ¿Será por eso que estoy tan callado? ¿Será por eso que estoy tan introvertido, que puedo transmitir y que ustedes puedan venir conmigo y estar al lado mío? Porque yo transmito en silencio algo que usted necesita. Pues yo puedo transmitir un silencio, algo que usted necesita, algo que ustedes mismos tienen que vivir con eso. Sí, no será eso. Yo quiero que mañana, que es la fecha nuestra para el público y para nuestro mundo que nos rodea, quiero que ustedes, que la mayoría son iniciados, que la mayoría son de todos los días, algunos que los vemos una vez por año, pero ustedes son de todos los días, de todos los abrazos de todos los días y del silencio de todos los días. ¿Cuánto quisiera que ustedes transmitan a esta gente? Hay gente nueva que va a venir, que son pocos, la mayoría es nuestra, la mayoría son de nuestras consultas. La mayoría que estuvo en el silencio y recibió algo maravilloso en el silencio. La respuesta tantas veces que es la vida misma que nos lleva, el motor de la vida. Que ustedes mismos puedan transmitirlo. Que cada uno sea una embajadora y embajador del Maestro. Y que no se sientan solamente a verme a mí, mirarme a mí, sino que se muevan transmitiendo con sus auras, con sus energías, esa fuerza que acá la ha mamado y que la han recibido, esa energía de acá, la energía iniciática, la energía de la mística, eso que es tan milagroso, porque no tiene lógica, no tiene razonamiento. Leyendo a Ortega y Gasset, que fue un gran crítico español, y que en un momento le abre una crítica a Cervantes,
en especial a Don Quijote. ¿Qué es lo que tiene Don Quijote? ¿Qué es lo que tiene Don Quijote? Tantas veces leemos y nos aburrimos con Don Quijote, nos hemos aburrido, hasta con su lenguaje. Pero sin embargo, hay algo que no lo podemos entender, que nos mantiene. ¿Serán las páginas que él mismo copió del Talmud Cervantes? ¿Será eso? ¿O será páginas que fueron verdaderamente, que tienen un sentido de cábala? ¿O páginas que han tenido un sentido más elevado? Porque en cada página, por más aburrido que sea, seguimos leyendo la otra. Por más aburrido seguimos leyendo la otra. Por más aburrida que sea esa mujer, la seguimos queriendo. Y seguimos esperando mañana para estar con ella porque que la queremos, porque la amamos. Lo mismo que ese hombre, lo amamos. Aunque no hable, aunque esté siempre con nosotros. Eso es la verdad. Y Ortega Gasset nos dice que tiene esa mística, esa magia. ¿Será la locura de Cervantes cuando estuvo preso? ¿Será? ¿O será la locura de su alma que tuvo que transmitir al mundo un soñador? Quijote. Pensar que lo que más he admirado en la literatura fue ese personaje. Y usted dirá, maestro, ¿no hay nada más importante? No, para mí no. Yo he admirado a un loco. Me he identificado con Quijote. Me he identificado con Quijote en muchas cosas, que muchas veces he visto los molinos y he peleado con ellos. He tuve grandes batallas con los molinos. Y pregunté, ¿qué gané con la batalla? Nada. Pero fui un soldado. ¿Qué preguntamos? Todas las batallas del hombre, todas las guerras, son miles de guerras que el hombre tuvo, miles de batallas, millones de batallas. ¿Qué ganó el hombre? No, es su vida. Es nuestra evolución. Quijote es parte de la esencia de la evolución del hombre, porque esas batallas son todas de locura, todas fueron locuras. Ninguna tuvo una razón por qué existir. Sin embargo, el hombre siguió peleando por algo que nunca supo por qué. Puso banderas, puso dioses, puso ideas y peleó por ellas. ¿Acaso existen esos dioses? ¿Acaso existen ya esas ideas? Existen. Todo quedó atrás. Todo quedó atrás como los molinos de Cervantes. Como los molinos, el Quijote. Y seguramente que es nuestra vida. Por eso, eso lo llevó a Cervantes a ser una semilla importante dentro de nuestra forma de pensar y nuestra cultura. Creo que es una realidad lo que yo le estoy hablando a ustedes. Y yo me abro frente a ustedes, porque es un día también para abrir toda la comunicación que yo pueda. Hablar de sueños, hablar de mística, hablar de tantas cosas. Pero no, hoy no es una clase que vamos a hablar de cabal, o de símbolos cabalísticos, o de fuerzas o de energías. ¿Cómo verdaderamente llegar más a un paciente? ¿Y cómo tratar que el paciente esté mejor? ¡No! Hoy somos nosotros, un día en el año, podemos ser nosotros mismos. Y pensar en la hermandad que tenemos nosotros. Y pensar en la unión que tenemos después de tantos años juntos. Porque acá hay almas que están 30, 35, 40 años conmigo. Y eso no es un día, no es un día, no es un día. Hay que estar 20, está 15, está 10, está 11. ¿A qué grado le preguntamos? Son 11, 12, 15, 18, 20. Tantos años. Y también se lamenta por no haber estado más tiempo. Una iniciada me dice, qué lástima que yo esté tan poco tiempo contigo.
Hubiera querido estar también 20 años como esta o 25 años como aquel. Y no estoy tanto tiempo. ¿Cuánto he perdido de estar contigo? Y yo también perdí. No solamente tú perdiste, yo también perdí estar contigo. Yo también perdí. Hemos perdido. Y la vida es así. No todo es ganar. Hemos perdido muchas cosas en el camino. Gracias por estar conmigo hoy. Gracias a ustedes. Gracias a los que han venido de Brasil, que son tantos. Gracias a los argentinos que han venido. Gracias. Gracias por cruzar el río y gracias por hacer tantos kilómetros de Brasil. Que hasta de Brasilia, de todas partes han venido. Como representando a alguien o un grupo. Gracias. Gracias por venir, pero también pueden agradecer, que la vela también les agradece a ustedes. Pueden también estar seguros que la vela también les agradece. Yo y la vela somos una sola cosa.